Bueno, amigos, gracias por acompañarnos. Yo soy Ricardo Méndez y hoy revisaremos nuevamente el formato minidisc porque hubo una nueva situación en mi colección. Resulta ser que pues yo tengo minidisc, está aquí, de hecho, es el JE530, un minidisc que tiene sus detalles, sí, ya tiene un problema con el jog, de repente cambia sin que uno lo quiera, de óptico o análogo. Son cosas que se tienen que limpiar, ¿no? Es un aparato pues ya de muchos años, pero siempre ha sido un aparato muy confiable. Resulta que un amigo me regaló una caja de minidiscs y me dice, bueno, pues estos me los dejaron y pues a ver qué tienen, ¿no? A ver si tienen cosas buenas, ¿no? Entonces, pues aquí está la caja, trae los minidiscs. Yo lo que hice fue, pues dije, pues sí, vamos a ver vamos a ver qué tal está, ¿no? Entonces agarré uno, lo puse y justamente está funcionando el aparato, está leyendo el TOC o lo que es el Table of Contents, y el disco no tiene nombre, pero sí me marca que tiene 34 tracks, son 78 minutos, ¿no? Y al momento de quererle ponerle play, me pone Total Immortal y luego empieza, pero tengo los spots arriba, pero no suena. Entonces, si quiero cambiar el track lo cambia sin ningún problema, IFI Girls, y lo cambia y no suena, y no suena, y no suena. Y así es con toda esta caja de minidiscs. Bueno, resulta que yo había pasado por alto algo. Este es un reproductor de principios de los 90, bueno, de 93 a 95, más o menos es este reproductor. Y es de los primeros, solamente alcanza a reproducir el formato minidisc tradicional. Cualquier disco comprado original lo reproduce sin ningún problema. Pero cuando entró esta nueva compresión y ya se convirtió en el minidisc LP y ya después fue el High MD, pues ya no, digamos, se hacían... O si es otra compresión para que los discos pudieran tener mucha más música, el High MD, bueno, el minidisc LP, que crea más espacio en la grabación, y al final fue el High MD, ¿no? Este es mi reproductor de minidisc de antes, pues, viejo compañero de muchas aventuras. Este es inclusive un High MD, podía grabar en discos de 1 giga. Y probando justamente con este, probé que estos discos efectivamente traen sonido, pero aquí no lo puedo reproducir. Y seamos sinceros, tengo la versión portátil, pero me gusta más tener un equipo de desktop, ¿no? Así uno de escritorio, uno grande. Entonces, pues se me ocurrió decir, bueno, pues ¿cuánto me costará un minidisc que tenga la peculiaridad de reproducir el formato minidisc LP? Ahora, ¿existen tamaño grande o solamente los hay en pequeños? No lo sé, no lo sabía. Entonces me fui a investigar a mi centro de perdición favorito, que en este caso es eBay. Encontré en eBay varios reproductores que tienen la peculiaridad o la capacidad de reproducir el minidisc LP. Pero todos tienen, todos están un poco altos en el precio, ¿no? Entonces, a pesar de ser un formato que ya está descontinuado, pues todavía tiene, se cotizan bastante los equipos, ¿no? Entonces, tomé una segunda decisión, que fue buscar un equipo que estuviera, tal vez no en muy buenas condiciones, tal vez un poco... con una falla. Normalmente los equipos electrónicos fallan, estos no fallan de cosas como muy importantes, o sea, no como del cerebro o el circuito integrado maestro, a veces sí, pero la mayoría de las veces son cosas fáciles, ¿no? Por ejemplo, a veces te dicen no prende, lo más probable es que eso sea o la fuente de poder, aunque es más común que sea un fusible, o no sé, en cuestión de un deck, normalmente dice ya no funciona, normalmente es una banda y se la cambias, ¿no? Entonces, pensando en eso y que pues siempre me he atrevido a meterle mano a mis equipos, pues encontré dos gangas y dije, bueno, pues si de los dos puedo hacer uno bien y si puedo tener dos máquinas funcionando, pues qué mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues estos son los que llegaron. Se consiguieron a precios por debajo de los $20 el equipo. Lo que te sale caro en estos casos siempre es el envío, pero aún así, haciendo la suma, creo que no gasté más de $70 en cada uno de estos por envío y el equipo. Lo cual, dije, bueno, si me los llegara a encontrar en alguna tienda en México de...
donde venden equipos electrónicos o algo así, pues más o menos me lo estarían dando en ese precio y tal vez igual de golpeados o tal vez no funcionando, y uno funcionando bien en buenas condiciones, pues muy probablemente no lo bajarían de los 4,000 pesos, ¿no? Y más o menos es el precio que encontraba en eBay, ¿no? $200, 190. Y dije, bueno, pues vamos a arriesgarnos, ¿no? Entonces, tengo dos equipos. Uno cosméticamente es más bonito que el otro según las fotos. Y bueno, pues vamos a ver primero qué ofrece. Bueno, primero vamos a abrir este, que es el que está aquí. Y pues vamos a ver cómo llegaron. Le pusieron de esta resina que para que lo embalara y no tuviera ningún problema. A ver. De hecho, le crearon casi un protector de a la forma del aparato. Entonces, bueno, para allá. Y tenemos el primer mini disc listo para mostrar. Y este también está bien. No tan bien empacado como el otro. En estos momentos se ve bastante bonito este. A ver, ¿qué cámaras? A este. Este incluso tiene aquí atrás entradas. Solamente tiene una entrada óptica, análogo a salida y entrada. Y tiene un PC Link. Esto es para. Normalmente era para conectarle un teclado porque se puedan rotular los tracks. Aunque también se podían transferir datos a través del PC Link. Entonces, bueno, este es el que parece el que tiene atorado un disco. Y justamente aquí lo dice, aquí está el indicativo de que es un mini disc LP. Y bueno, por todo lo que va, el aparato llegó en buen estado. Entonces, esto lo vamos a poner aquí. A ver, aquí para que se vea acá. Y vamos a ver el otro, que este sí llegó con mucho cariño. Y este. Contrastes, ¿no? Este está en muy buen estado. Y este está. De hecho, esto era, creo que, del colegio Miracosta. Porque ahí dice Miracosta College. Y bueno, pues se ve que sí, le falta la perilla. Lo cual no es tan problemático porque pues, aquí tengo esta. Si no, este tiene una perilla. Y este también es un mini disc LP. A track DSP Type R a track 3, que es más o menos el mismo frente de los dos. Vamos a ponerlos uno sobre el otro. Pero claramente pues no son el mismo, ¿no? El modelo de este es el JE440 y este es el 470. O sea, este es un poco antes que este. Y este, por ejemplo, no tiene la entrada de PC Link. Y es muy curioso, pero por ejemplo, este mini disc que tengo acá sí tiene entrada y salida óptica y tiene coaxial. Estos ya nada más tienen óptico, igual entrada y salidas análogas. Entonces, bueno, se supone que este hace un ruido al momento de prender. Vamos a ver cómo funciona. Es como si estuviera algo trabado en el mecanismo. Ahora vamos a probar el otro. A ver qué opciones tiene. Okay. También tiene un ruido ahí como raro de que está como cargando el disco. Estas son las fallas de ambos equipos, que básicamente es como la misma. Así que pues vamos a ver si abriéndolos, tal vez quitándoles el disco, a lo mejor los dos traen disco, no lo sé. Vamos a ver si funciona, si los puedo reparar o si de plano pues nada más perdí ahí un dinero extra en el envío y en la compra y en esta aventura. Entonces pues voy a ver qué sucede y ahorita les informo. Pues bien, aquí está el
el modelo JE440 del Mini 10 ya está abierto y ya le quité el mecanismo, sale bastante sencillo. Y tenía atorado justamente, como decía, el disco. Ahora, el problema del disco era que no está saliendo, está reproduciendo bien por lo que parece, pero tiene un problema con el mecanismo de salida. Ahora, ya lo revisé bien, bueno, este es todo el circuito, pero todo lo que es la parte del mecanismo, podrán notar que es en esta parte. Aquí está el tren de, aquí se ve mejor, es el tren que mueve todo el mecanismo. De hecho, está funcionando bien. Esta parte, si lo muevo, es lo que mueve el láser, esto también no hay ningún problema. Eso está bien. Y ya examinándolo bien, me di cuenta que aquí tiene una pequeña banda que, de hecho, está bastante desgastada. Vamos a tratar de quitarla. Y básicamente ese es el problema de este mini disc. Justamente la banda que está ahí. De hecho, está totalmente, ¿cómo decirlo? Está muy floja ya. Vean, aquí está la banda. Sí, está pues totalmente. Esto ya parece wool. Está demasiado elástica. Está muy suave al tacto. Entonces, únicamente hay que reemplazarla. Y muy probablemente va a ser el único problema. Porque, a ver si alcanzo a ver. Ahí está. Perfecto. Esto que se ve aquí es justamente la polea donde la banda acciona el mecanismo, que hay un pequeño motor que es lo que hace que se mueva todo el mecanismo, y esto, al la banda estar patinando, pues no hace que se trabe y se escuche el sonido de tzz, que estaba sonando porque el engrane está girando pero no se está moviendo nada realmente. Entonces, por eso el disco no entraba y no salía. Entonces, eso es con respecto a este modelo, al JE440. Y bien, aquí está el otro mini disc. Este es el JE470. Ya lo abrí, podrán ver que son muy similares en cuanto a los tableros. Este tiene un poco volteada la fuente de poder, pero esencialmente son lo mismo. Este es un modelo posterior. Aquí, haciendo la comparación, pues podrán ver el otro. Ven como el circuito, pues está más o menos igual, digamos. No es que la parte verde y más bien no es que este sea verde y este está café. Lo verde viene de la parte de abajo. Pero en sí podrán ver que es una electrónica muy sencilla y esto fue mejorando con los tiempos. Y es que aquí atrás se alcanza a ver una etiqueta que dice que fue hecho en julio del 2000, y el otro, este modelo que ya trae la entrada del teclado, fue hecho en 2001. Entonces, bueno, el mecanismo, ahorita ya lo estaba yo quitándolo. El mecanismo tenía exactamente el mismo problema, tenía este disco atorado y digo, aquí está funcionando, así es, entra y sale, pero el mismo detalle con la banda, se puede apreciar aquí, ahí todavía se alcanza a ver un poco la banda, pero la banda también está demasiado floja, entonces se patina y ya no alcanza a poner. De hecho, no debería poder quitarla así de fácil, y sin embargo, pues salió así de sencillo. Entonces, ahí está la banda, tiene exactamente, esta no está tan suave, pero sí ya está como dando de sí, ¿no? Entonces, parece ser que es la misma falla en ambos equipos. Y pues ya conseguí algunas bandas. Normalmente las bandas de repuesto siempre se tienen que comprar un poco más pequeñas a lo que es el tamaño original. A ver, lo voy a poner aquí. Esta es la original de este modelo. Y las bandas tienen que ser más o menos un poquito más pequeñas. Si se enciman y se ponen, tienen que ser más pequeñas dentro. Esta es técnicamente del mismo tamaño. Esta podría funcionar porque, bueno, está dura, está firme, la elasticidad es buena. Sin embargo, a veces es mejor ponerle una un poquito más pequeña, esta que, digamos, embona en la parte de adentro, porque así garantizamos que, bueno, nos dure durante muchos más años, ¿no? Esté funcionando perfectamente. Entonces, voy a poner esta banda que es, lo repito, un poco más pequeña, esta cabe adentro, y así va a quedar un poco más justo, va a haber un poquito más de tensión y pues va a tener mucho mejor funcionamiento durante más tiempo. Entonces, vamos a tratar de ponerla y después lo conectaremos a la corriente para ver si efectivamente ese era todo el problema.
Bien, y hay que reconectar este cable de tierra que está. Pues el equipo ya quedó funcionando. Vamos a volverlo a conectar a la corriente para ver si está funcionando o no tenemos algún problema. Bien, el equipo acaba de encender. Aquí dice inicializar y no tiene disco. Entonces vamos a ponerle un disco, el disco que traía puesto, y vamos a ver. Parece que la banda quedó demasiado ajustada, entonces hay que ponerle la otra. Ahorita lo saco y vamos a desconectarlo y a volver a cambiar la banda. Bien, le damos una prueba más. Bien, aquí podemos ver, está inicializando, no tiene disco, le ponemos un disco, lo está leyendo, lo lee, y le podemos poner play, y está funcionando. Ahora habrá que pasar en la siguiente prueba con audio, pero eso ya se hace en la sala de audio. Antes de cerrarlo, vamos a hacerle la prueba este también. Ahí está, lo tenemos. Utilizando. Nuevo disc. Ponemos el disco. Ahí está. Está leyendo. 73 tracks, 65. Bueno, habrá que ver qué tiene esto. Pero bueno, y lo sacamos. Sin problema. Bien, vamos a asegurarlo y a cerrarlo por completo. Pues bien, ya están aquí, ya están conectados. Podrán ver que ya están inclusive como prendidos. Y pues vamos a hacer la prueba de audio. Vamos a ver cómo suena. Ahora, ¿no? Vamos a poner este disco que tiene música pregrabada de YouTube para que no haya ningún problema. Ahora, en general, no lo he probado, debe estar funcionando bien. Entonces, se supone que aquí con esta perilla, que obviamente le falta, uno puede seleccionar los tracks. Vamos a poner el track 6 y vamos a ver qué tal funciona. ¿No? Se fue el 7. A ver, vamos a ver si las bocinas nos ayudan. Ahí está. Fíjate que es bien curioso que no tiene, a ver, vamos a ver otra música. Vamos, el play mode no trae como ni segundero ni nada, pero bueno, estamos escuchando el minidisc. Ahora vamos a probar el otro, ver que también esté funcionando por cualquier situación. Este le saqué el disco, este no me acuerdo. Trae el disco, ¿no? Ahí está. Vamos a ponerle el mismo disco. Vamos a ponerle los cables para que tengamos algo de reproducción. Y a ver, lo voy a poner aquí porque no veo. Entonces, mismo caso, voy a poner el track 8. Play. Bueno, al menos ya está sonando. Eso lo podemos saber. Quedaron, están funcionando. Y bueno, vamos a ver justamente para qué compré estos aparatos que traen la inscripción LP. Ese es un minidisc común y corriente. El sonido es muy bueno y no hay ningún problema al respecto. Ahora, vamos a ver si lo que
me hizo comprar esto, funciona. Se supone, estos discos, recuerden, no funcionaron en este, en esa versión antigua. Vamos a ver en este que ya es como más reciente. Y de hecho, aquí atrás ya lo habían mostrado antes, pero bueno, este es el más reciente, este es el de 2001. Este de abajo es el del año 2000. Y bueno, hay muchos discos rojos aquí. Vamos a ponerlo y vamos a ver qué hace. Y podemos ver que está haciendo la lectura. De entrada, si le ponemos play, se enciende este botón que dice, bueno, este LED que dice MDLP. Y eso es lo que está pasando. Ahora, el track ya está recorriendo, no me lo voy a subir un poquito. Ahí está, sí hay sonido. Ahora sí hay sonido. Esta música no la puedo poner, pero esta sí tiene sonido. Y pues bueno, podemos decir que esto fue un éxito. Curiosidad número uno que me estoy dando cuenta: el display en este es demasiado limitado. O sea, sí, bueno, nada más lo voy a encender este. Podrán ver que aquí dice, bueno, no dice no disc, pero tiene el número de tracks que puedo asignar y tiene el control de volumen, las guías del BU. Esto ya no trae nada. Y entonces, aquí mi menú viene muy, muy básico. Esto dice Rec Mode. A ver, vamos a ver este. Pues nada más me marca menos 1.4, que es, este es el track name. Pero no hace nada más. Entonces ya viene muy limitado en cuanto a la reproducción. De los dos discos, ¿con cuál me voy a quedar? Obviamente con los dos, pero creo que este, que es el que estéticamente está más bonito, va a suplantar a este otro. Este voy a ver si puedo conseguir la perilla. Y bueno, si no, ya tendré otro mini disc funcional para algún otro equipo de sonido. Tal vez en otro lugar o en otro punto de la casa, otro, no sé qué puedo hacer con este, pero bueno, por lo pronto este va a reemplazar este, quién sabe qué le va a pasar. Y bueno, pues podemos decir que después de todo fue una inversión exitosa, fue un buen procedimiento. Y pues les repito, si ustedes están en posibilidades de encontrar equipos que estén no funcionando al 100, pero que los puedan reparar ustedes mismos o tengan un conocido que pueda hacerlo por un precio justo, entonces pues es muy recomendable, porque estaba revisando precios de estos reproductores. Más o menos están entre de 3.500 a 6.000 pesos. Digo, por menos de, ¿cuánto habría costado por los dos con todo el envío? Creo que por menos de 1.500 me hice de los dos, y eso porque los envíos son caros. Y ven, están funcionando, ¿no? Después de todo, al final solamente cambié unas bandas, que bueno, ya las perdí. Las tenía, unas pequeñas bandas, y eso fue todo lo que hubo que reemplazarle, ¿no? Entonces, pues así terminamos esta edición de En Vinil. Muchas gracias por acompañarme. Yo soy Ricardo Méndez. Nos vemos cada semana aquí en Juegos, Juguetes y Coleccionables. Y no olviden ponerle like, compartir los videos, dejar sus comentarios y todo eso. Soy Ricardo Méndez. Nos vemos a la próxima. Chao.